Buenas noches, bienvenido a una transmisión más de Pasión por el Taekwondo y las Artes Marciales, transmitido por Radio Capital y VivoTV.com, repetidora de los sábados al mediodía, si no me equivoco. Bueno, contento con los programas que se van dando y vamos a tratar de informar y ser útil en todo lo posible el día de hoy para los artistas marciales. Tema principal importante, hoy tenemos la suerte de poder estar entrevistando al maestro Pablo Romano, que es abogado de Derecho Penal de la localidad de Mar del Plata, en la cual nos va a desanar un poco todo lo que se refiere a derecho legal de los artistas marciales y algún caminito legal que lo voy a desviar yo después de todo lo que tiene estructurado Luciano Papaterra. Vamos a ver un pequeño informe sobre los Paralímpicos del competidor Zamorano, luego de la gran el gran desempeño de Lucas Guzmán en estos Olímpicos Tokio 2020. Ahora el 24 se inician las actividades de los Paralímpicos, que debuta Taekwondo con el competidor que ha clasificado, Juan Zamorano, que está afiladísimo. Y después, bueno, pueden participar. Es un tema muy importante para que todos puedan desanar por ahí con alguna pregunta puntual, breve, si no es posible, y hacérsela al doctor Romano, que, bueno, vamos a tener un lapso limitado, pero bueno, vamos a tratar de meter todo lo que podamos en el tiempo que nos toque estar con él. Entonces le vamos a dar entrada ya mismo a nuestro compañero Luciano Papaterra desde Mar del Plata, que ha tenido una producción impresionante y se nota ahora, ha acomodado el estudio, ha puesto iluminación, ha arreglado los cables, se ve que se enredaba la nena con los cables, la señora quemaba la mesa, se cagaba a golpe con los platos y él le dijo, o ponés en orden la casa o te reviento. El hombre hizo las tareas. ¿Cómo anda Luciano Papaterra? Buenas noches. Muy buenas noches, Osvaldo. ¿Me escuchan bien por ahí? Espectacular, no hay ninguna queja. Bueno. Es más, yo no me había dado cuenta, pero acá Fernando de entrada dijo, wow, mirá cómo acomodó las cosas, solucionó el problema de iluminación. Solucioné, mandé a pedir unas luces a gente de Hollywood, que me mandaron una cosa especial de LED moderna. Yo ya le mandé una foto a usted para que vea. Sí, no, no comprendía, la iluminación me parecía muy sofisticada y le iba a preguntar sobre esa iluminación. Sí, es lo último que está viniendo en iluminación LED, es un sistema automático que va graduando con la cara, al mismo tiempo se conecta con el Facebook y va graduando la intensidad, la temperatura, el color, es una cosa bárbara, la verdad. Obviamente si llegamos a mostrar una foto que es lo que tengo, se cae todo este mito que estamos inventando, ¿no? Pero la gente que crea que tenemos una producción terrible, todo muy tecnificado. Lo importante es el resultado final, ¿no? Que se logra cuando uno hace, no hace falta mostrar la preproducción detrás de cámara, no. Sino que la gente llegue el producto, ¿no? En óptimas condiciones. Mi objetivo es llegar a la iluminación de Mirta Legrand, ese que le elimina todas las arrugas, las bolsitas, todo, así que vamos a tener que invertir un billete, ¿vio? Porque esa iluminación es saladita. Bien, bueno, Osvaldo, ¿qué tenemos hoy, Hoy tenemos un tema principal que lo vamos a ir desarrollando, muy importante, un programa tranquilo, vamos a acelerar la entradita nomás para poder aprovechar todo lo que podamos a Pablo Romano, que se destaca en Derecho Penal de su localidad. Un profesional de... Un profesional que aparte de ser un profesional del derecho penal, un abogado que el doctor Romano es también un sawanín de taekwondo, que bueno, siempre estuvo de la mano del Master Japonsek en la Academia Superior de Taekwondo, y él bueno, como el Master Japonsek pasó también por la WT, luego por la ITF, así que tiene un camino marcial bastante largo, de muchos años,
y es una persona además que, bueno, tiene por costumbre, a él le gusta mucho ir al tiro federal, más que nada va a balcarse a disparar armas de fuego, es una persona entendida en armas de fuego. O sea que estamos hablando con una persona que no solamente es un profesional en el derecho, sino que es un conocedor de las artes marciales y del tema de las armas también. Así que vamos a abocar todos esos temas y ver cuánto hay de mito y de realidad de todas las cosas que se dicen normalmente, ¿no? Porque pareciera que muchas veces nosotros los artistas marciales, está bien, muchos practicamos por una cuestión deportiva, por una cuestión de que nos hace bien a la salud, porque nos hace bien mentalmente, no psicológicamente, pero la realidad es que el gran motivo que nos lleva a muchos a practicar artes marciales es la defensa propia, la defensa personal, la defensa de nuestros seres queridos. Y a medida que vamos aprendiendo, es como que nos vamos enterando, se nos va diciendo que tenemos que tener mucho cuidado con lo que implementemos a la hora de defendernos, porque todo puede ser tomado en nuestra contra a la hora de que, bueno, caiga la policía o vayamos ante un juez. Claro, Entonces, las enseñanzas de un profesor llegan hasta un límite, o sea, en la formación del cinturón negro uno le va dando un asesoramiento muy precario, muy básico, lo que es el concepto legal real, ¿no? Porque acá no se trata solamente de pegar, ¿no? El deporte es una cosa, la contención de la violencia o defensa personal en la calle o en la vida cotidiana, que puede ser un familiar, es otro tema. Entonces, esto nos va a venir muy bien para abrir cabeza. Y un tema que no lo habíamos hablado, de que lo voy a desviar a este señor, es sobre los eventos deportivos. Ah, interesante, muy bueno. ¿Vio? Sacó Baldito el as bajo la manga, acá tengo un tema nuevo. Tiki, tiki. Estaba, digo que me pareció que estaba vendado el as que sacó debajo de la manga. ¿Sigue vendado el as ese? Y si le sigo contando, mire, me llevan el geriátrico mis hijos de acá nomás. Así que lo dejamos ahí, dejémoslo pasar por alto. Bueno, tenemos un video de actividad física, alentando la actividad física, un mini informe de Zamorano, como le decía, y vuelven los entrenamientos máster organizados por Pasión por el Taekwondo y las Artes Marciales. Próxima fecha estimativa, domingo 22. Iba a ser el 15, pero lo que pasa es que es el Día del Niño, ¿vio? Todos tenemos... comprando algo para su hijo. Seguro. Bueno, mañana ya de antemano le mando un gran saludo a usted, a Fernando. Yo sé que esto se llama Radio Capital, pero para mí estamos haciendo televisión, ¿no? Plataforma, pero esto para mí imagen y sonido ya es televisión. Pero bueno, no los quiero meter en un problema legal a la gente de Radio Capital porque sabemos que hay vericuetas legales siempre. Pero más allá de todo eso, mañana, 12 de agosto, es el Día del Trabajador de la Televisión. Yo estoy a un mes de cumplir 16 años trabajando para Telefe, y bueno, para mí estamos haciendo también un programa de televisión de multiplataformas, en otro tipo de emisión, que no es la de aire ni la de cable. Entonces les deseo muy feliz día mañana a todos los que trabajan ahí y a todos los que hacen este tipo de contenidos, que yo considero que es un tipo de televisión moderna, es lo que se viene, es lo que se está trabajando, y es lo que en algún momento se va a transformar la televisión, las multiplataformas. Exacto, bueno, aquellos que hacen, somos los únicos, así nomás le digo, somos los únicos que hacemos este tipo de transmisión para las artes marciales en el ámbito deportivo marcial del deporte. Y le voy a contar hoy algo entre casa nada más, rapidito, conocí a Darío Gabriel Chávez, ¿sí? Que le voy a pedir a Fernando que prepare dos cositas, nos mandó. Una imagen y un saludo, ¿sí? Es una imagen, es un maestro que es Darío Gabriel Chávez, cuarto dan, director de Tai Su Chen, perdón, y es director de la Escuela Arte Fénix de Zona Sur. ¿Taekwondo WT, Ovaldo? No. Ahora le va a mostrar el escudito y usted creo que lo va a saber identificar porque es de las artes marciales. Tai Su Chuen, artes marciales combinadas. A ver. Interesante. Vamos entonces con el saludo, Fernando. Hola, Ovaldo. Darío Gabriel Chávez, maestro, director Zona Sur de la Escuela Tai Su Chuen, cuarto dan. Y maestro, director de la Escuela de Defensa Personal Arte Fénix.
Listo. Bueno, este lo quería solamente, nos dejó un saludo, los mayores éxitos, nos felicita por el programa, jamás dice, pensó que se estaba haciendo un programa de este nivel y esta calidad y bueno, de la integración social que teníamos con las actividades marciales y deportivas. Ha quedado maravillado y bueno, me lo ha hecho saber en persona, hoy lo he visto personalmente, y una persona muy agradable, muy educada, digno maestro de la vieja escuela, y bueno, muy respetuoso. Y nos dejó, dice Osvaldo, me dijo, te dejo esto como saludo, por favor, es un placer para vos y tu compañero que hacen el programa. Me imagino que es un arte marcial, no sé, por lo del Tai y el Yin y Yang debe ser chino, pero muchas veces se toma como las raíces de artes marciales la parte china y puede llegar a tener involucrado mucho más estilos. La verdad que habría que ver un poquito y preguntarle al maestro. Sí, muy fanático de Full Contact y muy poquito hizo ITF y estuvo trabajando hasta el mes pasado en las fuerzas especiales del ejército, enseñando. Y me pareció una persona muy correcta. Adquirió unas zapatillas Combat, y bueno, ahí tuve el placer de conocerlo y tuve una linda charla. ¿Viste esas personas cuando la sintonía es la misma? Que no hace. Te das cuenta cuando hablas con alguien, ¿viste? Que está en el rubro, que sabe lo que dice, no zanatea y se expresa con propiedad. Osvaldo, yo siempre digo, cuando somos verdaderos artistas marciales o deportistas de los deportes de combate, el respeto siempre está ante todo, cuando somos de verdad. Cuando somos unos fantoches, está siempre el ningunear al otro, el faltarle respeto, el hablar de atrás, cuando somos solamente una cáscara. Entonces uno se da cuenta cuando realmente es un artista marcial íntegro el que tiene adelante, o es una cáscara que vende humo, que se hace hacer el maestro, lo que sea. Uno se da cuenta con las primeras acciones, con las primeras formas de tratar y con el respeto que va y viene todo el tiempo, que se devuelve. Así que imagino que con este caballero pasó eso. Y hablando de respeto, me trajo a la memoria que hoy tengo que dar. Y si alguno de la Odo Kwan está viendo, le mando un mensaje a Lámpara. Tuve un cruce desubicado de mi parte con el maestro Lámpara por intermedio de mensaje. Y creo que nosotros tenemos que pregonar con el ejemplo cuando nos equivocamos. Y tenemos que tener la capacidad de hombre como para poder pedir disculpas cuando uno esté equivocado y expresarle públicamente el mayor de los respetos. Entonces, alguno que esté viendo del Odo Kwan le diga a Lámpara que mire que en el transcurso voy a buscar algún pico donde haya mucha gente para expresarles mi disculpa al maestro Lámpara, porque bueno, uno ya es medio viejo, cabrón, y yo estaba fastidiado por una situación, pero en la cual él no tenía que ver, pero como en el diálogo no tenía que haber salido ese tema, salió y yo me expresé en un exceso verborrágico que no corresponde a la talla del maestro, porque no hay intereses personales, no hay intereses económicos, no hay deudas personales de ninguna índole. Simplemente el afecto y el respeto que se merece una persona que nos acompaña en el programa desde que empezamos. Eso me hizo acordar. Bueno, arrancamos así, le dejamos bastante tiempo al maestro, al doctor Pablo Romano. Lo vamos a tratar de doctor, no de maestro hoy. Vamos, entonces, Fernando, arrancamos ya con y después leo mensajecito porque hay un montón de mensajes. Actividad física, video número uno. Arrancamos y empezamos a calentar motores, señores. ¿Cómo brilla esa física? Salva vidas. Y esto no es un eslogan. Escucha, desde hace años sabemos a ciencia cierta que las personas que tienen un estilo de vida activo previenen varias de las epidemias más grandes que tenemos en el mundo. Las enfermedades no transmisibles, como diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares e incluso el cáncer. La actividad física también reduce los síntomas de la depresión y la ansiedad. Mejora las habilidades de razonamiento y aprendizaje. Asegura el crecimiento y el desarrollo saludable de niños, niñas y jóvenes. Gestiona mejor la osteoporosis, producto de la activación muscular. Reduce el riesgo de caídas y fracturas. Mejora la coordinación corporal y permite tener un físico apto para disfrutar de la longevidad en adultos mayores.
Por otro lado, quienes llevan una vida sedentaria tienen un riesgo de muerte entre un 20 y un 30% mayor en comparación a quienes alcanzan un nivel suficiente de actividad física. Estudios en el Reino Unido demuestran que la actividad física salva hasta 4 millones de vidas anualmente en el mundo. También mencionan que la inactividad física impacta de forma negativa en los sistemas de salud, el medio ambiente, el desarrollo económico, el bienestar de la comunidad y la calidad de vida. En pacientes COVID, el riesgo de cursar la enfermedad en forma grave aumenta un 25% en sedentarios. Y la mortalidad por COVID es 8 veces mayor en personas que no hacen ejercicio. Básicamente, la actividad física anula o reduce el riesgo de contraer o empeorar cualquier patología. El solo hecho de ejercitarse 180 minutos por semana ayuda a regenerar nuestro cuerpo. El deporte tiene un espacio fundamental en nuestras sociedades y culturas. Sin embargo, esta pandemia ha dejado claro que la herramienta más importante que tenemos para construir salud no tiene lugar en nuestra agenda como comunidad. Le estamos dando la espalda por completo al entrenamiento personal y colectivo. Para estar saludables, para afrontar lo que se viene, necesitamos poner a la actividad física en un lugar prioritario en el día a día de nuestra sociedad. Generemos personas más activas para un país más sano. La actividad física salva vidas. Muy bien, entonces la actividad física, ¿cómo anda usted con la actividad física, Luciano? Volviendo a la actividad, ahora despacito, dando clases siempre, pero bueno, me está faltando los entrenamientos fuertes, los que tiene que hacer uno, ¿no? Así que ahora, despacito, volviendo a la actividad. Tranquilo con los entrenamientos fuertes, que usted viene de una pandemia, viene mordido por un perro. No, hablamos. Lo fuerte dentro de lo normal, el empezar a movernos. Uno sabe que dando clases se mueve una cuarta parte de lo que se tiene que mover, por más que quiera, porque siempre está corrigiendo a los alumnos. Y bueno, no se puede mover como en una clase normal. La idea es empezar a entrenar con los compañeros y bueno, de esa manera poder tomar de a poquito el ritmo que uno tiene que tener. Ahí vi algunos comentarios. Me bien, sí señor, acá estamos. Antes de ir al video 2 y 3 y el informe de Tokio 2020, Luciano Papaterra dice buenas noches para todos, no sé si lo conoce. Sí, es conocido mío. Daniel Fonticelli dice buenas noches, saludos desde Miramar. Dice, compañero, se lo ve bien peinado a Lucho. Sí. Yo en un momento me voy a ir al INADI y los voy a denunciar a todos por... Bueno, Sebastián Ramos me dijo, gracias, hijo comandante, dice buenas noches. Jorge Fontelas desde Corrientes, Santo Tomé, dice excelente programa, querido amigo y maestro Osvaldo Ramos. Juan Ortiz de TV Taekwondo se suma a la transmisión. Pablo Martín Romano dice muy buenas noches. Buenas noches, doctor, ya va a salir. Dice Carlos Aedo Valle, ya varias veces escribió acá. Buenas noches, maestro Ramos y Papaterra. Los felicito por el programa. Muchísimas gracias. Y continuamos sí, para no bajar. ¿Tiene algo más usted ahí? No, ya leyó todo. A ver, no, Carlos Ramón Verdún. Muy buenas noches para todos, abrazos, dice. Un gran maestro de la vieja escuela, de la vieja selección argentina, un histórico del Taekwondo Nacional Argentino. Gracias, maestro Verdún, por estar viéndonos. Y nos vamos, rapidito, para hacer un micro informe con el video 2 y 3 pegaditos. Son dos videitos cortitos, lindos, de informe Tokio 2020 Paralímpico.
Bueno, este es el informe, arrancamos, de Paralímpico, en el cual una información muy importante que nos dieron del Comité Olímpico es que muchas categorías deportivas de Argentina no clasificaron para ir a los Paralímpicos, entre ellos básquet, tiro de arco sentado y creo que handball. Son uno de los tantos deportes que no pudieron acceder a Tokio 2020 porque no habían clasificado. Están entrenando, vamos a ir pasando mientras Luciano me dice en qué ciudad se encuentra Zamorano. ¿Usted podría informarme esa partecita? No me sale la pronunciación. No me está saliendo, vamos a buscarlo, porque no me está saliendo tampoco. Le cuento que a Zamorano el otro día le mandé un saludo, lo publiqué en mi muro mandando el saludo y automáticamente Azerbaiyán, lo vio, agradeció. ¿Algo así? Azerbaiyán. Era. Esos nombres. Claro, se la tiré a usted la pelota porque se vendía la nave. Es macabro, que nunca me va a avisar el corte, ¿no? Te me podría decir, che, fíjate. No, tranquilo, tranquilo. Bueno, mire, vamos a pasar una fotito que ellos subieron. A ver, Fernando, por favor. Mientras usted busca la palabra del país, porque, bueno, estas fotos son para ir demostrando cómo va entrenando. Azerbaiyán. Ahí va, Azerbaiyán. Perfecto, qué grande la producción acá. Nos sacó Azerbaiyán. Bien, ahí lo tenemos a Zamorano entrenando bajo la directiva de Gabriel Taraburelli. Vamos con otra fotito. Bueno, espero que siga con la... Creo que se está metiendo con todo, se quiere comer el mundo, Zamorano, quiere traer una medalla, está afiladísimo, claro, esto, y de esto la por cabeza... Lo que está en Kazajistán, es una ciudad que está en Kazajistán, Azerbaiyán, ¿no? Ajá. Dice, porque dice que está en Kazajistán acá. Kazajistán. El país Kazajistán, la ciudad debe ser Azerbaiyán, seguramente. Bueno. Creo que son países diferentes. Bueno, sí, pero confío en lo que está leyendo usted ahí, que porque yo no preparé esta lectura. Vamos con la última fotito. Y bueno, esto es lo que tenemos. Ya arranca el día 24. Tenemos a Juan Zamorano como representante paralímpico, que tiene unas garras tremendas de traer medallas. Se los quiere comer crudo, Valdo. Nos dijo que se los quiere comer crudo, así que fue con todo. No, va con todo y le tenemos fe. Hoy intentamos comunicarnos, pero claro, no estipulamos el momento que le mandé los mensajes, los horarios, o sea que me habrá cagado puteada. Todo un tema eso, ¿no? Sí, calculé mal los horarios, viste, los tiré como a las 10 de la mañana, no, 11 de la mañana, ya sería las 11 de la noche. No lo calculé bien esa temática. Bueno, seguramente mañana me va a responder. Bueno, le leo unos mensajecitos más. Vamos a una tanda bien cortita para que después arrancamos con Pablo Romano. Le leo unos mensajecitos y dice... Carlos Verduno dice muchas gracias por el saludo. Natalia Beatriz nos dice buenas noches. Carlos Aedo Ovalle dice soy de la vieja escuela... Y hace muchos años compartí clases con el maestro Verdún en el Kumasawa de Cabildo con el maestro Ian. Sí, es verdad. Dice Verdún, en el olvidable templo de Cabildo y Guaira. Sí, señor, lo he conocido. Fue en la prehistoria y se ríe. Bueno, década del 70, dice Daniel Fonticelli. Bueno, nos vamos a una... ¿Cuántos nombres que yo de pibe los leía en la judo karate, ¿no? Y hoy están escribiendo y yo digo... Yo estos nombres los veía al judo karate cuando era un pibito. Y bueno, vio como la rueda. Nosotros los mirábamos a ellos. Ahora sí. Ellos nos tienen que ver de casa a nosotros. Suerte. Pobre, ¿no? Bueno, mientras usted le da la entrada al doctor Pablo Romano, nos vamos con una tandita y ya acomodamos todo para hacer una gran entrevista. Vamos con todo el derecho penal. Thank you.
Academia Black Belt, director general Gastón González, alumno de Grand Master Nan Sun Choi. Te invita a su academia a practicar taekwondo, kickboxing, gimnasia deportiva y MMA recreativo. De lunes a viernes, de 8 a 19 horas. Sus opciones son Círculo Italiano de Virreyes, Quintana 2856 o Guido Hispano 2828 en Virreyes. Academia Black Belt, tu mejor opción en Virreyes y San Fernando. Podés pedir tus informes de la Academia Black Belt al 11 54 92 25 82. Academia Black Belt, tu mejor opción. Confederación Argentina de Taekwondo, interregulador del Taekwondo Nacional Argentino y nuestra entidad representativa en el mundo. Si querés ser oficial, la Confederación es el camino correcto. Tramita tus diplomas en CAT. Somos el camino oficial y correcto para el olimpismo. Confederación Argentina de Taekwondo. Somos el mejor deporte del mundo. Bueno, continuamos con el programa Pasión por el Taekwondo, transmitido por Radio Capital y repetición vivo.tv.com los días sábados al mediodía, señores. No se olviden que tenemos zapatitos, no se olviden que tenemos palmeta. No debe faltar nada en el bolsillo del caballero y la dama. Bueno, continuamos. ¿Ya lo tenemos listo al doctor? A ver, ¿me escucha, doctor Romano? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, bien, yo acá renegando, ¿cómo pueden llamarme en un momento de transmisión? Yo no entiendo. Bueno, un gusto conocerlo. Bueno, le cuento como la intención de producción de este canal. ¿Me escucha bien? Lo escucho. Sí, bien, la intención de la producción del canal, ¿cuál es? Es tratar de meter la mayor cantidad de consultas posible para que sea útil al público, aquellos que queden con alguna duda o necesiten una extensión sobre su respuesta, que se comuniquen directamente con usted, porque obviamente que en el pequeño espacio que tenemos ahora, de sanar tanto desconocimiento, no va a alcanzar indudablemente. A usted le ha llevado años entender y poder aplicar la ley o la defensa. Para la comprensión, nosotros en una horita es muy probable que no, que muchas cosas queden más ganas de saber el público sobre el derecho, ¿no? Más los artistas marciales. Luciano le ha preparado una pequeña batería de preguntas, lo voy a dejar a él y yo luego voy a intervenir, en el buen sentido de la palabra, con algunas consultas breves sobre eventos deportivos, y ya antes de, para arrancar, la pregunta, ¿la mentira es un delito penal? No. ¿No? No, uno no está obligado a decir verdad en el ámbito penal porque no puede autoincriminarse. Ah, perfecto, bien. Luciano, de igual manera deja de mentir. No, cuando dijo lo de pequeña batería de preguntas, hice este gesto porque no creo que Luciano haya hecho una pequeña batería de preguntas. Habrá hecho una sábana de preguntas seguramente. Vamos a estar hasta lo que, la mañana. No le voy a mentir a la gente, es que, bueno, yo no soy abogado. Primero que nada, buenas noches, doctor Romano, Sabonín Romano, pero como somos grandes amigos, yo siempre me tomo atribuciones acá. Lo voy a tutear porque es mi amigo. Pablo, querido, buenas noches. ¿Cómo estás? Mucho, buenas noches, gracias por invitarme. No, es un honor, por favor. Bueno, sí, no le vamos a mentir a la gente, como yo la verdad que no soy entendido en el tema legal, obviamente, ¿sí?
Lo tengo anotado esto, ¿no? Porque sería imposible que yo memorice todas estas preguntas. Pero bueno, estuvimos investigando. Me hace acordar a los finales en la Facultad de Derecho, ¿viste? Donde te empiezas a poner la piel de gallina. Saco bolilla. Saco bolilla. Tenés pinta de profe malo, verdugo legal. No, igualmente, por más que tenga 50 hojas, tiene un tiempo limitado y de ahí donde tenemos que presionar. Así que yo ya los dejo, me retiro de pantalla un ratito para que se exprese libremente en su espacio Luciano Papaterra y pregunte al doctor Romano. Vamos, arranque nomás. Pablo, primero que nada, agradecerte como siempre por estar acá, para todo el mundo le agradecemos, porque la verdad que para nosotros es muy importante que vengan a contarnos un poco todo, pero siempre hacemos lo mismo. Primero que nada nos interesa la persona. Contanos un poquito, por favor, de tu vida, de tu práctica de artes marciales, de tu carrera como abogado y de tu, no sé si llamarle hobby, porque ya lo haces de una manera bastante seguida, de esto del tema de las armas, te involucraste mucho con el tema de armas, las investigás, sos un tirador ya calificado. Contanos un poquito toda tu vida. Bien, yo soy de Balcarce. Si bien nací en San Isidro, me crié en Balcarce. Cuando me llegó la época de la universidad me vine para Mar del Plata, estudié abogacía, me recibí bastante joven y ejercí desde, hice mis prácticas en el Poder Judicial y luego me, una vez recibido, a un año recibí lo que sería el ejercicio litigante de la profesión en el ámbito particular. Pasaron 20 años, al día de hoy sigo ejerciendo la profesión que me gusta, gracias a Dios es una profesión que me ha dado muchas satisfacciones, me gusta ejercerla, me gusta mi trabajo, lo disfruto muchísimo y de la par con eso hice toda la primaria, la secundaria y la universidad y hasta el día de hoy con la práctica del taekwondo, primero en el área de la WTF, ahora WT y después a partir de los 18 años, si mal no recuerdo, 17, en la IT, hasta el día de hoy que ostento el sexto dan de esa disciplina, ¿no es cierto? Ya era yo cinturón negro de la WT y luego nos pasamos a la ITF y bueno, ya pasaron, ¿cuántos años? ¿Verdad? Pasaron unos 20 y pico de años y estamos en el sexto dan de la IT. Ya a punto de ser séptimo, ya estás para rendir para séptimo. ¿Pablo? Bueno. Segundo, presidente del Club River. Soy miembro de la comisión directiva del Club River, soy secretario de actas. Bueno, soy miembro del Consejo Superior de la ACT, de lo que sería la mesa de examen. Perfecto. Bueno, Pablo, vamos a adentrarnos un poco en el tema La verdad que es un tema que se dicen tantas cosas, ¿no? Porque todos decimos de una manera. Y la verdad que ninguno creo que tenemos realmente clara cómo son las cosas, porque cada uno que le preguntamos nos dice una cosa distinta. Y el artista marcial tiene un momento donde la verdad que dice, ¿para qué aprendí tantas cosas si resulta que voy a terminar siempre preso? Entonces, acá viene el tema. Realmente queremos saber que vos nos lleves por el camino más claro de qué es la verdad y la mentira de todas las cosas que se dicen normalmente cuando hablamos de legítima defensa, sobre todo en esto que somos los artistas marciales que nos hicieron creer que somos una especie de superhéroes que pegamos una piña y matamos gente. Entonces, ¿sabés si realmente estamos calificados de esa manera? Porque todos dicen, no, somos armas mortales, somos, digo, tanto como arma mortal no sé si soy, pero a ver si realmente el juez, cuando nos llame, nos diga, señor, usted se defendió y le pegó de más a esto, vamos a tener todos esos problemas. Entonces te voy a empezar con esta batería de preguntas, ¿no? Como dijimos, nadie tiene muy claro qué es la legítima defensa. Esto siempre está dentro de lo que es nuestro Código Civil, ¿no? Que es lo que califica lo que es la legítima defensa. Muy bien. Entonces, para tomar un parámetro en el caso de legítima defensa, debido a nuestro conocimiento marcial y a nuestro conocimiento ya que sabemos golpear y tenemos un entrenamiento físico, primero que nada, ¿qué se entiende por legítima defensa, Pablo? La legítima defensa primero está enmarcada dentro de lo que es el cuerpo del derecho penal, en el artículo 34, inciso 6 del Código Penal,
Y también está enmarcada en un contexto muy similar en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 1718, por ahí del Código, que también hace mención, dentro del punto de vista de la responsabilidad civil, ¿no es cierto?, de lo que es legítima defensa, y el artículo 34, inciso 6, dentro de lo que es la responsabilidad penal. Son dos responsabilidades distintas, ¿tá? Una conlleva, por lo general, una sanción punitiva, la otra lleva una sanción económica. Son dos responsabilidades distintas. Por lo general, lo que regula un ámbito de legislativo no lo contradice otro. Por tanto, tanto el artículo 34 como el 1718 y concordantes son muy análogos en el contexto, más allá de que la sanción aplicable a cada uno rige por distintas materias y son diferentes. No lo mismo estar 5 años preso que pagar 1.000.000 de pesos. Esa es la famosa sanción punitiva, ¿no? Ir preso sería. Exactamente, la sanción punitiva. Es la sanción punitiva que es una herramienta monopólica que tiene el Estado. Uno no puede sanciones punitivas en forma particular. Yo no puedo a vos condenarte o encarcelarte por algún hecho ilícito o delictivo que vos hayas cometido. Tiene que haber un aparato que el Estado pone a disposición de la sociedad, del cual reserva el monopolio, ¿no es cierto? Seguridad, justicia. El ámbito legislativo, pero bueno, en principio la legítima defensa podríamos calificarla brevemente como un eximiente de responsabilidad, tanto penal como civil. Tiene más trascendencia lo penal porque obviamente estás hablando de que puedes obtener una pena privativa de tu libertad, y ahí es donde la gente realmente tiene mucho miedo. Digamos que después de la vida, la libertad es lo más importante. Entonces, es un eximiente de responsabilidad. Si lo ves desde el punto de vista penal, eximiente de responsabilidad penal, y si lo ves desde el punto de vista civil, un eximiente de responsabilidad civil. Es decir, no tendrías que indemnizar a nadie por haber ejercido un hecho que genera una lesión, que genera un daño, pero en pos de resguardar tus derechos y tus intereses o los de terceros si lo amerita la situación. ¿Qué pasa? Una regla para el estudio de esto, que es infinito, es imposible abordarlo obviamente en una hora o dos horas. Estás hablando de que hoy por hoy sigue en discusión, la doctrina sigue discutiendo los límites que van de una punta a la otra, pero en un hilo muy finito. Hay siempre que evaluar el caso en concreto. Vos siempre tenés que remitirte a que, si bien se pueden aplicar determinadas reglas generales o analógicas, siempre el análisis que hace el sistema es en el caso en concreto, ¿tá? Entonces, podemos establecer parámetros de mínima, parámetros de máxima, pero siempre el análisis es en concreto, en el hecho en concreto. ¿Qué es lo que sucedió? Lo que se llama la búsqueda de la verdad material y ver qué es lo que realmente pasó, y ahí determinar las responsabilidades, tanto de la víctima como del victimario. ¿Se entiende? Pero nunca, es decir, ¿hay reglas generales? Sí, de mínimas y de máxima. Perfecto, pero siempre hay que evaluar el caso en concreto. Es decir, que si suceden 10 casos, vas a tener 10 debates sobre el alcance de lo que es la legítima defensa. Es lo que siempre se habla, de que todas las leyes son muy flexibles, ¿no? Que siempre se toman en cuenta muchos parámetros y que no es en todos los casos iguales, ya sea el caso que sea, siempre va a haber muchos atenuantes y muchas cosas que lo pueden agravar, ¿no? Vas a tener agravantes y atenuantes, y vas a tener condicionantes también. La realidad es esa. En el caso de la legítima defensa en materia penal, también es muy parecido en materia civil, vos tenés que dar con determinados elementos, como puede ser que haya una agresión ilegítima. Es decir, si la agresión es legítima. ¿Cuándo una agresión es legítima? Si hay provocación. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué te dice la ley? Que tiene que ser una agresión ilegítima, que no tiene que haber provocación de parte tuya, de parte del agredido o de la víctima, y que el medio para repelerlo debe ser un medio racional, ¿no es cierto? Entonces, y después te pide el margen de temporalidad, si tiene que haber una respuesta inmediata a la agresión. Yo no puedo estar agredido y cuando el tipo se da vuelta y camina 20 metros, tirarle 3 tiros por la espalda. Eso ya no es legítima defensa. Entonces, la respuesta debe ser inmediata a la agresión. ¿Por qué? Porque esa respuesta está destinada a evitar la agresión, a defenderte de una agresión. Y vos no te defendés cuando el agresor se está yendo, te defendés cuando te está agrediendo. Bueno, Pablo, pero a ver,
todos estos casos puede ir para cualquier tipo de persona, ¿no? Siempre estamos hablando de cualquier persona que no tenga entrenamiento, es lo mismo, ¿no? Es estos mismos parámetros los que tenemos en cuenta. Cuando hablamos del artista marcial, ¿sí? No hablamos de un chico ni que lleva 2 años entrenando, hablamos de una persona que lleva más de 10 años de entrenamiento, que ya tiene una capacidad física, un conocimiento donde golpear, una técnica que es poderosa, ¿no? Que ya es un pateo, un golpe de puño que es realmente poderoso. En el caso de una defensa que sea totalmente ilícita, nos vinieron a agredir, nos defendimos, ¿no? Nos defendimos como correspondía, o defendimos a nuestros seres queridos. Y en nuestra defensa, como somos personas que sabemos golpear, digamos que le producimos una lesión, no digamos mortal, pero sí mayor a la que puede generar cualquier persona que no tiene un entrenamiento marcial. ¿Qué sucede en esos casos? Yo lo golpeo y le dice, no, claro, usted tiene un golpe muy poderoso, lo lesionó a esta persona en su intento de defenderse. ¿Eso se toma como una defensa lícita o ya se está tomando como un exceso de defensa, digamos, por parte mía? Yo tengo que tener un control sobre eso. Lo que se entiende es que la persona que está entrenada, que está capacitada para el combate cuerpo a cuerpo, por regla debería tener o poder obtener el control de la situación sin generar un daño que exceda lo que exija el marco de la situación. Entonces, supongamos que a usted te viene a agredir una persona ebria. Salís de un boliche con tu pareja y una persona ebria, si quiere, abusar de tu pareja o le falta respeto a tu pareja, ¿no es cierto? ¿Le tenés que quebrar la columna? No, si haces eso estás entrando en un exceso, no sé si me entendés. Entonces vos tenés que generar una respuesta al grado de agresión, ¿no es cierto?, que tenga cierto equilibrio, ¿entendés?, cierta concordancia con lo que te exige la situación, ¿está? Con una sumisión leve, un sometimiento, tenerlo sujeto al suelo, ese tipo ya queda anulado, no hace falta que le reventé la cabeza contra la falda. ¿Me explico? Entonces, se supone que uno, teniendo las herramientas, tiene la capacitación para poder ejercer sobre la situación, ¿tá? Ahora bien, ¿qué pasa si esa persona de repente saca un cuchillo? Claro, exactamente. ¿Entendés? ¿O qué pasa si esa persona de repente saca un arma de fuego? O si es, bueno, más de uno. Ese parámetro de control, o si es más de un atacante. Son múltiples agresores. Bueno, ahí es esa capacidad que te obliga a tener determinado control, obviamente, a medida que la agresión se agranda, se expande, se hace más peligrosa, ¿entendés? El riesgo es mayor, obviamente tu capacidad de control se va limitando, se va disminuyendo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque vos no podés someter a 4 tipos. O no podés someter fácilmente a un tipo con un arma blanca. O no podés arriesgarte a fallar y recibir un impacto de bala, o que tu pareja reciba un impacto de bala porque vos quisiste ejercer una técnica controlada. A lo que voy es que tenés que evaluar, tenés que tener la capacidad en ese momento de evaluar la situación y analizar la capacidad de respuesta que te exige la situación. Ahora, si te agarra un chico, supongamos, te falta el respeto un chico de 15 años, de 45 kilos de peso y 1,50 m, y no le puede romper las 2 piernas. ¿Me explico? ¿Me entendés? Porque ella está, es decir, sí, yo actué en legítima defensa porque el chico me quiso agredir. 15 años, 45 kilos, contra nosotros tenemos 90 kilos de peso y 30 años entrenando. Bueno, el pibe, pobre, no tenía, es decir, es como si se hubiera cruzado con la parca misma. ¿Entendés? El control de la situación lo tenemos que tener nosotros. Ahora bien, son 4 flacos, 20 años promedio, agresivo, violento, con arma blanca. No, ahí ya, obviamente, tu capacidad de control la tenés que limitar, la tenés que excluir para poder repeler la agresión. Te estoy dando conceptos de mínima y de máxima. Sí, ¿de qué se habla siempre? Se habla del abuso de la capacidad o del abuso de la habilidad. Cuando hay abuso de la habilidad, por lo general, esa legítima defensa o el eximiente de responsabilidad que te impone la legítima defensa se va extinguiendo. Si vos abusás de tu capacidad, de tus habilidades, o abusás de esa supuesta superioridad en combate, cuerpo a cuerpo hablamos, ¿no es cierto? Obviamente que vas a tener responsabilidad, tanto penal como civil, pero se tiene que demostrar también el abuso. ¿Qué implicaría el abuso? Bueno, en vez de someter a un ebrio que prácticamente no tenía control de su cuerpo, le rompí la columna y le rompí las 2 piernas y lo dejé parapléjico, bueno, ahí ya está, ese abuso de habilidad o abuso de superioridad, ¿se entiende? Segura.
Esas cosas que vos me estás nombrando, porque vos lo conocés porque estás permanentemente con estos temas, pero ¿está en algún artículo de la ley, está en alguna parte, hay parámetros que marcan eso, o va al simple hecho de que el juez en ese momento dice, según mi criterio, es así? ¿Es una cuestión criteriosa o está calificada en algún lado, escrito? Bueno, ahí tenés un tema también, porque el tema de la actitud o de la superioridad en el combate que te dan las artes marciales, que también hay que aclarar que un tipo que entrena un año no tiene esas capacidades, ¿no? ¿Entendés? Esta es la realidad. Es decir, el tipo que se entrenó, que se preparó y que, bueno, desarrolló determinada habilidad, determinados conocimientos, se empapó de esa capacidad de respuesta ante una agresión, esa respuesta mecánica, refleja que uno tiene después de entrenar 10 años, 15 años, 20 años, no es lo mismo que arranca hace un año y lo toma más como un ejercicio aeróbico que como una disciplina de combate real. También está esa diferencia. Está también el análisis de si es un tipo que entrena deportivamente o está federado, es decir, se dedica al combate profesional. También eso influye mucho. Pero en realidad lo que los jueces evalúan es la intención que vos tuviste de generar el daño, ¿me entendés? Entonces, todo se evalúa, todo se perita. A eso es lo que voy. Yo me agreden, yo respondo a la agresión. Le pego una piña al tipo que hay noqueado, se terminó, listo. Ahora, si voy después y si le pateo la cabeza, me explico, ya ejercí un exceso. Y si encima denotan una calificación superior en combate, ya no estoy hablando de que me excedí, estoy hablando de una tentativa de homicidio o una lesión gravísima. ¿Me entendés? Porque seguro. Si después me dice, mire, hermano, usted lo tenía controlado. Y lo tenía controlado y fue y le pateó la cabeza en el piso. Bueno, ya no es más exceso en la legítima, ya es tentativa de homicidio o lesión. ¿Me entendés? ¿Está? Entonces, no es que está en la norma, el tipo penal está regulado en la norma, en los hechos, pero no está regulado, digamos, el sujeto en el hecho. No es que dice, si es artista marcial, va más años o menos años. ¿Me explico? Seguro. Sí, los fiscales, la víctima y el juez van a evaluar tu conducta, cómo fue tu conducta ante determinado. A ver, se cortó. Le da lo que el tipo te pide para evitar el conflicto. El tipo se da vuelta y vos le pegás una patada en la nuca y lo fulminaste. Bueno, eso se llama homicidio, no legítima defensa. Vale. ¿Me seguís? Yo tuve el control de manejar la situación. Listo, el tipo me dijo, dame la billetera o te apuñalo, listo, correcto, le di la billetera, ¿me entendés? El tipo se dio vuelta, hizo 5 pasos, y yo le di un yopchai en salto a la columna o le di un salto yopchai a la nuca. ¿Me explico? Bueno, si el tipo cae y muere, eso es homicidio, no es legítima defensa. Y si le quiebro la columna y queda lisiado, son lesiones gravísimas, ¿me entendés? Bueno. No es más legítima defensa. Hace poco un compañero instructor de taekwondo, una de las cosas que hablábamos sobre estos hechos, decía acá al aire, se baja alguien porque chocamos el auto, me viene a pegar, yo le pego un giro en la cabeza, y yo le digo, no, por más que te venga a pegar, le pegaste un giro en la cabeza, es un exceso porque vos estás en una condición, una capacidad superior a esa persona en cuanto a tu accionar, entonces no va a ser de igual a igual, vos sos una persona entrenada que podés tomar distancia, incluso te podés alejar de la pelea. Ya tendría que tomarse muy en cuenta, e incluso tenemos el accidente también, ¿no? Porque si yo me puedo defender, la persona cae, se golpea, y eso que te quería preguntar, uno puede accionar dentro de lo correcto, pero no estamos arriba de un tatami de goma, estamos arriba de un maru, estamos arriba del pavimento, donde cualquier acción que yo tome puede terminar un accidente gravísimo y golpear la cabeza contra el pavimento. ¿Qué pasaría en ese caso, Pablo? Ahí el juez fiscal va a evaluar si vos tuviste la intención realmente de lesionarlo de gravedad o de contener la agresión. Si el tipo, pues supongamos, ve un video, que hay cámaras por todos lados, el tipo ve que vos repelés la agresión con un gancho al mentón y nada más, y el tipo justo cae y da contra el cordón, bueno, lo más probable es que el juez valore tu intención de decir que con un golpe no ibas a asesinarlo, no ibas a matarlo, entonces no te califique la acción como un homicidio. Pero, distinto es si vos le pegás una piña al mentón y cuando el pibe cae, va y le patea la cabeza como viene. Bien. ¿Me entendés?
Entonces ella no puede decir, mirá, me estaba defendiendo porque ya el tipo había perdido conocimiento, estaba en el piso, ya no resultaba hacer una agresión hacia vos, no había ninguna necesidad de ir a patearle la cabeza cuando estaba dormido en el piso, o noqueado en el piso. Entonces ella, si el tipo le rompiste el cuello por la patada que le pusiste, que es una causa por homicidio. Bien. Y te pregunto, ¿la legítima defensa es una sola o hay diferentes tipos para la ley? O sea, ¿hay no, grados de legítima? Hay diferentes tipos, está la legítima defensa en pos de los intereses, de los propios intereses, está el tema de la legítima defensa en favor de terceros, que es cuando vos intervenís en un conflicto del cual vos no tenés que ser parte, ¿tá? Es decir, para que sea una intervenir en una cuestión de defender a un tercero, vos no tenés que ser parte del conflicto, no tenés que haber participado del conflicto, y la persona que defendés de alguna manera tampoco tuvo que haber provocado la situación, ¿me entendés? Pero lo más importante es que vos no tenés que ser parte del conflicto. Perfecto. O sea que yo puedo tomar, hacer un ratito de superhéroe y defender a una persona que está siendo agredida por mi condición de tener, digamos, experiencia marcial. La agresión se produce violentando la propiedad privada, o vos cuando llegás a tu domicilio encontrás gente dentro de tu domicilio que se resiste a salirse del mismo. Es decir, te quieren generar un daño dentro de tu ámbito privado, dentro del ámbito de custodia de tu familia. Eso se llama privilegiada. Ahí vos podés responder sin ningún tipo de limitación. ¿Entendés? No importa si el tipo está armado o no está armado, si está ebrio o no está ebrio, el tipo está en tu casa. Ahí lo que prevalece es la custodia de seguridad de tu ámbito familiar. Entonces, si vos decís, el tipo decís, váyase, no se va y te quiere agredir dentro de tu casa, así tenga un tenedor y vos le pones tres tiros, es legítima defensa. Ah, bien. Por eso se llama privilegiada. ¿Qué pasa? Supongamos que el tipo, vos decís, salí de mi casa, y el tipo se va de la casa, no le puedes poner tres tiros, porque se está yendo. Ya la agresión cesó. ¿Se entiende? Es decir, siempre la respuesta tiene que ser a una agresión, tiene que haber una inmediatez entre la agresión y la respuesta. ¿Yo puedo anticiparme a la agresión? Sí, puedo anticiparme a la agresión. La puedo cortar, ¿me entendés? Ahora, si la agresión cesó y yo continúo diciendo que me voy a defender y lo agredo, yo soy el agresor. ¿Me explico? Entonces, si yo llego a mi casa y veo dos rateros que se metieron por el patio de casa y cuando yo entro con mi familia, los tipos salen corriendo por el parque de casa, yo no puedo ir a fusilarlos por la espalda, ¿tá? Porque ya en teoría, la situación de peligro, la situación de riesgo, se supo que están huyendo y nadie puede agredirte si está huyendo, ¿me entendés? La famosa persecución. Ahora bien, ¿cómo? La famosa persecución que hacen algunos de eso no, esto, la persecución es una cacería, está bien, vos podés alegar después un estado de desequilibrio emocional, la emoción violenta, un golpe de estrés, eso es atendible, porque también es cierto que si te, no sé, entran a tu domicilio, manosean a tu mujer o agreden a uno de tus hijos y luego salen corriendo, obviamente que no es una situación agradable y es muy difícil de controlar la reacción que una persona puede llegar a tener. Obviamente, lamentablemente, si esa persecución no es inmediata y se prolonga en el tiempo y luego se produce un daño, sos responsable. Esta es la realidad. Claro. Y si lo fusilás a la carrera, tenés una responsabilidad penal ya por homicidio, no por el exceso en la legítima ni por la legítima. Ahora bien, sí puede haber una persecución y se puede dar un marco temporal que rompe el esquema de la inmediatez. Es decir, hay un marco temporal más extenso cuando la persecución se realiza a los efectos de recuperar una cosa. Ah, bien. ¿Me entendés? ¿Tá? Entonces, ahí sí, porque es decir, tanto en el Código Penal como en el Código Civil se habla, se tiene en cuenta esa situación, de que yo lo persigo no para justiciarlo, sino para recuperar la cosa. Y quizás en el intento de recuperar la cosa se renueva el escenario de agresión. ¿Me entendés? Está buena última pregunta antes que te pregunte algo, Osvaldo, que está ahí, sí, para cerrar este tema. Vamos a poner múltiples, esto siempre me lo he pensado, ¿no? Múltiples agresores, ¿sí? En peligro mi vida, o la de mi familia, o la de un tercero. Uno sabe golpear, Ramos está riendo, pero uno sabe dónde golpear para bajar a alguien lo más rápido posible. Si yo voy a estar con tres o cuatro personas, no voy a estar golpeando el cuerpo, me voy derecho al cuello, a la nuez, voy a romper tabique, voy a ir a lo peor de lo peor para sacarme de encima los agresores lo más rápido posible para quedarme con lo menos cantidad posible. Eso
¿La ley me ampara o me estoy metiendo en un lío? No, te ampara, te ampara. Te ampara porque el grado de agresión supera tu capacidad de respuesta natural. Bien. ¿Entendés? Este es simple. Lo que tiene que haber siempre es una proporcionalidad. Obviamente, cuando te agreden cuatro personas, no hay proporcionalidad. Ni de un lado ni del otro. Entonces, mi respuesta tiene que ser proporcional a la agresión. Ahora bien, si me agreden media hinchada de Boca, no va a haber ningún tipo de reparo en mi respuesta. ¿Me explico? Porque si yo ejerzo un reparo en mi respuesta, lo más probable es que termine muerto. Seguro. Entonces, en ese aspecto, está más que claro que estás, si no reaccionás con el máximo de tus capacidades, tu final puede ser trágico hacia tu persona, o las personas que están con vos. Entonces, no, ahí no habría ningún tipo de inconveniente. Es decir, nadie te juzgaría por defenderte de una banda de agresores, de una patota o lo que sea. La patota, la famosa patota, ¿me entendés? Claro. Porque ahí tenés que explorar al máximo tus capacidades defensivas para poder vulnerar el ataque o la agresión, que te supera en masa corporal, en cantidad de personas, en situaciones de agresión, porque son 10 puños pegando, 10 piernas pateando o cabeceando, y ni hablemos que si vienen con elementos contundentes o si vienen con armas blancas. No, en ese aspecto no habría ningún tipo de problema. Al contrario, si a vos te llegasen a asesinar ese grupo de personas, irían por homicidio agravado y tendrían una calificación que rondaría a los 25 o la perpetua. ¿Me entendés? Entonces, fíjate cómo vos estás totalmente liberado de poder defenderte con el máximo de tus capacidades en una situación tan extrema, donde te superan por multiplicidad de agentes, te superan en la agresión. Bien. Ovaldo. Disculpe, yo tengo acá un bombardeo de preguntas para volver de vuelta para atrás y repasar levemente que lo que vamos a hacer, Pablo Romano, pero Fernando va a preparar una sola salida para que usted pueda tomar un vasito de agua. Vamos a ir con una sola tandita de un minuto y yo acomodo las preguntas para que esto tenemos un tiro largo, que esto se estaba poniendo bastante interesante, porque quedaron algunas cositas agarradas del broche y yo tengo... Sí, no. Arranco yo ahora, papá Terra, deme dos minutitos. Un minuto vamos con la propaganda y ya volvemos. Mutual de Cam, la mutual del artista marcial. Una entidad, cientos de servicios. Mutual de Cam, servicios médicos, capacitaciones gratuitas, certificaciones oficiales, proveeduría deportiva, turismo y mucho más. Búscanos en todas las plataformas o redes sociales o en nuestra página web mutualdecam.org. Mutual de Cam, la mutual del artista marcial. Sponsor oficial de Pasión por el Taekwondo y las artes marciales. Fusión, la marca líder en Argentina. Fusión te provee todo lo necesario para la práctica del Taekwondo y las artes marciales. Listas de precios al público e instructores registrados ya disponible. Fusión, la tendencia marcada por una empresa seria que invirtió en tecnología para prestar el mejor servicio de producción y así brindarte productos líderes en el país. Fusión, la marca elegida por vos. Fusión, auspicia Pasión por el Taekwondo y las artes marciales. Te presentamos a Giorgio Boutique, exclusiva en Corrientes, Santo Tomé, Hipólito Yrigoyen 875, un lugar ideal para la compra de indumentaria y calzado. Siempre a la moda, exclusivo. Giorgio Boutique, Hipólito Yrigoyen 875, en Santo Tomé, provincia de Corrientes. Combat Diseño te sigue presentando sus zapatillas para artes marciales, un producto de alta calidad. Suela de goma especial pegada y cosida, lo cual te facilita la práctica en tu gimnasio de artes marciales o práctica al aire libre, evitándote torceduras de tobillo o falsos equilibrios, dejándote desplazar cómodamente todas tus técnicas de combate en colores blanco y negro. Zapatillas Combat, líder en el mercado argentino.
Arrancamos, bien, continuamos. Primero, antes de arrancar con el bombardeo, bueno, nos dice Daniel Foticelli, saludo al Saguarín Romano, gran persona y deportista. Gastón González de San Fernando dice, buenas noches maestro, saludo para todos. Daniel Foticelli dice, ¿se evalúa el exceso de la defensa? Sí, ¿no? ¿Me escucha, Pablo? Él lo escucha, ahora sí. Ahí está. No escuchó los mensajes. Daniel Foticelli le manda saludos, los mayores respeto, y dice, ¿se evalúa el exceso de la defensa? Sí, se evalúa siempre. En realidad, el tema es así. Vamos a resumirlo para que la gente lo entienda. Uno, lamentablemente, es víctima de una agresión. Se defiende. Consecuencia de esa defensa, la defensa también implica una agresión. Pasa que es una agresión que, si está dentro del marco de ley, no va a generar responsabilidad, ni penal ni civil. ¿Está? Bien. Lamentablemente, para que eso se determine, vamos a estar sometidos a un proceso. ¿Por qué? Porque va a ser un fiscal y va a ser un juez el que van a determinar si hubo exceso o no en el ejercicio de esa defensa. ¿Me explico? Entonces, puede ser que sea ostensible esa defensa, es decir, el hombre vino con un arma, yo me defendí, le pegué una piña, lo noqueé y se terminó la situación. Entonces el fiscal va a decir tranquilamente, acá hay un caso concreto de legítima defensa. Listo, se terminó ahí, te dan la excarcelación, te vas a tu casa, al otro día se cierra. Supongamos que el tipo viene, me agrede con un arma, yo me defiendo, lo noqueo, cae al piso y muere. ¿Está? Listo, ahí ya empieza todo un proceso distinto. Supongamos que viene el fiscal y dice, mire, Romano, tiene tanta mala leche que el arma estaba descargada. ¿Me explico? Y entonces hay que ver si la persona, usted le pegó una piña, pero hay que ver si la persona murió porque tuvo un traumatismo craneoencefálico o murió de un infarto. Bueno, todo eso va a llevar todo un proceso y después de un análisis, obviamente, por parte del fiscal, por parte de tu defensa técnica, por parte del juez de garantía que interviene, que si hubo o no hubo un exceso en la legítima, y si realmente uno actuó dentro del marco contemplado por la ley para que se aplique ese eximiente de responsabilidad. Entonces, lamentablemente, uno queda sujeto a un proceso que puede durar una semana o puede durar un año. Bien. Bien, antes de continuar... Y de su señoría, que interviene como juez de garantía o como... Perdón. Luciano, ¿usted está todo en orden ahí? Porque no puedo leer sí. El WhatsApp y por ahí usted quiere decirme algo y no puede. ¿Está todo en orden para continuar? Estamos. Estamos bien. ¿Está bien? Sí. Es perfecto. Bueno, lo que le propongo es volver un poquito atrás, ¿no? Por la pequeña capacidad de entendimiento y repasar dos puntos para poder seguir consultándole, doctor. En un momento usted dijo que, ¿no? Porque la reacción para que sea valedera en la calle, en defensa personal, debería ser inmediata. Si la persona se retiraba sustrayendo mis pertenencias personales y yo accionaba desde la espalda, es como la policía, no puede disparar de atrás. O en la captura del fugitivo, digamos. Que se convertiría en un fugitivo en el momento de que me roba y me agrede. Si yo acciono, me golpearon, me robaron, se va el delincuente, yo logro establecerme, voy a la captura de mis cosas y lo ejecuto, o un ejecuto, perdón, mal dicho, lo lesiono gravemente. Si lo ejecuta, va preso. ¿Voy preso? Claro. Si usted lo ejecuta, usted usa un concepto. Ahí hay un error. Yo no puedo ejecutar a nadie. La ejecución no es defensa. Exacto, bueno, por eso dije, me pasé de rosca. Claro. No, pero acciono para recuperar mis cosas del individuo que sale en fuga. Y lo lesiono gravemente, el culpable. Y aparte, estoy en un estrés emocional, porque una cosa es practicar 20 años y únicamente en el gimnasio, y otra es estar una noche en soledad de madrugada o en la calle solo donde es agredido, uno levanta una,
un estrés y un descontrol inigualable. Sí, el tema es el siguiente. Usted le sustraen sus cosas. La agresión del ladrón termina con la huida del ladrón. Ya no hay más agresión porque la persona que está huyendo, si bien lo agredió para sustraerle sus pertenencias, una vez que el ladrón entra en fuga, no hay más agresión, se cortó la agresión. Sí, lo que yo puedo, obviamente, es entrar en un proceso de persecución. ¿Por qué? Porque lo que me lleva a mí es a intentar recuperar mis cosas. Ahora bien, yo entiendo que ya la persecución implica un quiebre temporal de la inmediatez de la reacción. Porque yo tengo que correr 2-3 cuadras a esa persona. Si yo lo llego a alcanzar, supongamos, y le rompo las dos piernas a la pasada para sacarle mi billetera, la realidad es que hay un exceso en la legítima. ¿Me explico? Porque el tipo seguía en huida. Yo, entre comillas, el agresor ahora soy yo. Entonces, puede claro, haber... Claro, pero es una agresión recuperar mis cosas. Me llevó 30.000 pesos de mi bolsillo, mío. Era mío, único mango. Pero, está bien, pero una cosa es llegar a obtener, entrar en persecución, someter al ladrón y recuperar sus cosas. Otra cosa es interceptar al ladrón, es decir, salir en persecución, interceptarlo, romperlo todo y recuperar mis cosas. Son dos situaciones prácticas distintas. Una, no, la primera no conlleva responsabilidad penal y civil, la segunda conlleva responsabilidad penal y civil. ¿Está? ¿Por qué? Porque si yo tengo la capacidad de animarme a perseguirlo para recuperar mis cosas, y luego cuando lo salgo a buscar y lo quiero, digamos, quiero aplicar cualquier técnica para recuperarla, y le quiebro una pierna, supongamos, en realidad la persona estaba huyendo. Yo lo que tengo que hacer es intentar someterlo, siempre y cuando evaluando un montón de circunstancias, que el tipo no esté armado, que ahí tenemos, el famoso arresto civil. Y bueno, a eso es lo que voy. ¿Por qué? El tema de la detención civil es un caso que no se da mucho, y ya te voy a explicar por qué no se da mucho. Tiene que ver mucho. Este fue el gato. Tiene que ver con las culturas de las diferentes sociedades. El arresto civil, por ejemplo, es una figura muy famosa en Estados Unidos, por decirte un ejemplo. En Argentina no está tan así porque todo el monopolio de la seguridad está en manos del Estado. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? ¿Se puede dar en carácter excepcional? Sí, se puede dar. Es más, está regulado por el Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires y el de Nación. ¿Cuándo se tiene que dar? Y cuando se dan determinados factores. Por ejemplo, lo que se llama la flagrancia. Lo que usted me está diciendo. El tipo me roba y yo salgo luego en la persecución para recuperar mis cosas. Y en la esquina hay un amigo mío que yo le digo, Lucho me robó, y Lucho lo intercepta al tipo y lo detiene. ¿Estamos? Eso es una detención. Ciudadana, que se le llama, o arresto civil. ¿Pero qué pasa? Hay una manera, un sistema de detenerlo único. Civil. Claro, el tema del arresto civil, ¿qué impone? Impone que yo debo someter al delincuente. Ahora, si Lucho lo somete y yo vengo y le pego 10 patadas en la cabeza cuando el tipo está sometido en el piso, ya no hay arresto civil y ya no hay legítima defensa. Ahora, usted me va a decir, bueno, pero estamos enojados porque me robó la billetera. Está bien, bueno, pero lamentablemente hay un exceso en la legítima y si el tipo muere o queda con lesiones permanentes, es homicidio o lesiones gravísimas. ¿Me entiende? Y los dos, Lucho y yo, somos responsables penal y civilmente. Porque ¿y ya nos cuál excedimos. Es la manera que lo puedo contener? Únicamente. Perdón, yo quería decir algo. ¿Y si es menor de edad, todo esto lo agrava? Sí. Sí, porque el hasta 16 años prácticamente no lo, es decir, no es que no lo puedes tocar, te puedes defender, pero no puedes, digamos, ya que el sistema lo exime de responsabilidad penal o de aplicación de sanción punitiva, vos no podés ejecutar a un pibe de 14 años, por decirte un ejemplo, ¿me entendés? ¿Está? Ahora vos me decís, ¿me puedo defender? Sí que te puedes defender, pero vas a tener que ejercer un control mayor de que ejercerías psicológicamente con una persona mayor de edad. ¿Por qué? Porque en caso de que pase algo, las consecuencias penales hacia tu persona, si se acredita el exceso en la legítima, pueden ser muy severas, porque era un menor de edad. Incluso la detención civil, si yo la hago controlada y todo, ¿puedo tener un problema? Porque tengo entendido que hasta puedo tener un problema por detener un menor.
Sí, sí, sí y no, porque también tenés, eso es lo que vos, tenés que evaluar también el contexto. Supongamos que es un menor, no sé, de 14 años y con un 32 corto en la mano y apuntan a tu mujer está embarazada. Y no, lo vas a decir, la realidad es que vos vas a reaccionar mal, esta es la realidad. Lo que quizás, lo que puede llegar a pasar es que si te excedes, es decir, ¿qué presume la justicia o el sistema? De que un chico es fácil de dominar. Equivocado o no, después analizaremos la realidad, que para eso está el proceso. Yo te dije hace un rato que te guste o no, terminás involucrado en un proceso donde el fiscal, el juez y tu defensa hacen una valoración para llegar a una verdad objetiva, lo más cercana a lo que pasó ese día, en ese momento, y tomar una decisión sobre si hay o no hay responsabilidad. Todo eso se valora posterior. Ahora vos me decís, pero Pablo, ¿qué pasa en ese segundo? En ese segundo vos reaccionás e evitás que ese menor lesione a tu mujer embarazada. La consecuencia de cómo vos reaccionás, bueno, si el pibe muere, te vas a someter a un proceso y vas a tener que pelearla mucho para salir sobreseído, ¿entendés? Es decir, exento o absuelto, exento de responsabilidad por haber matado a un menor de edad. ¿Estamos? Ni hablemos si la pistola era de juguete o si no tenía munición o algo por el estilo. Pero lo que voy es que, ahora bien, si el menor viene y te dice, dame la billetera, y vos ves que el pibe tiene 14 años, pesa 40 kilos, y no come hace 5 días, y le rompe las dos piernas por eso, no, eso ya está metiendo en un quilombo. Esta es la realidad, ¿entendés? Por eso te digo que vos tenés que evaluar cada caso en concreto. ¿Hay reglas de mínima? Sí. ¿Hay reglas de máxima? Sí. Bueno, entre la mínima y la máxima hay 10 millones de átomos, por decirlo así, o de células que pueden llegar a variar, ¿me entendés? Y vos tenés que evaluar cada caso en concreto. Espectacular. Ahí, regresando al tema, Pablo, regresando al tema, ahora lo traslado de vuelta al tema que usted pasó, del domicilio. No, vamos, está bueno el tema porque está buenísimo, no, me encanta. Este tema, mira, el tema de la legítima defensa, el tema del eximente de responsabilidad, el tema del abuso de superioridad que se le llama, o el uso de excesiva de capacidades especiales, es un tema fantástico, es un tema que se han escrito enciclopedias completas con respecto a esto. Y si bien hay una cierta unidad de criterio, de mínima y de máxima, vamos de vuelta, vos tenés que evaluar, lamentablemente, cada caso en concreto. Y esa evaluación, esto hay que tenerlo muy en cuenta, se realiza dentro de un proceso penal. ¿Me entendés? ¿Está? No es que lo evaluás en una charla de café. Esa evaluación, cuando se hace, para saber si hubo o no el ejercicio pleno del derecho de legítima defensa, se realiza dentro de un proceso penal, donde hay un fiscal que investiga, un defensor que investiga y defiende, el fiscal toma la decisión de acusar o no acusar. Si no acusa, te dice, está bien, usted se defendió, usó muy bien el instituto, lo voy a sobreseer, lamento mucho lo que le pasó, vuelva a su casa, ¿entendés? O te puede llegar a decir, mirá, yo tengo indicio de que usted se excedió, porque el pibe estaba desmayado en el piso y tengo la cámara que usted le pateó la cabeza. Si el pibe no despierta, es homicidio. Y si despierta y queda mal, es lesiones gravísimas. Yo voy a acusarlo, ¿me explico? Y ahí tendrás que ejercer vos la defensa para limitar el avance del fiscal, ¿me entendés? Yo digo que no es tan simple todo. Yo tengo muchos amigos que dicen, no, a mí me llegan a querer robar y yo ahí nomás lo mato. Y no, porque también tenés que ver el contexto en que se da esa acción. Claro, a ese contexto lo quiero llevar a usted, a ese contexto. En tres situaciones. La primera, usted dijo, viene el agresor, ¿no? Vienen los cacos, vamos a ponerle caco. Vienen dos cacos a mi casa, a mi domicilio, los invito cordialmente a que se retiren y se van, ¿sí? Dentro de mi domicilio. Ahora, no tengo derecho de defensa de prohibirle que ingresen así, levemente, para ir subiéndole el tono. ¿No tengo derecho de prohibirle a una persona que entra a mi domicilio? Sí, obvio. Yo me puedo anticipar a la agresión. En un momento yo lo dije. Yo puedo repeler una agresión, repelerla, y cuando yo la repelo con agresión. Porque la defensa es una agresión convalidada. Claro, espere. Usted dijo, alto. Si la persona se retira cordialmente y se asustó y se va, y no hubo agresión, no se puede accionar. No, por lo menos, no. Vos podés accionar, pero ya no estarías en el marco de la legítima defensa. Claro.
Claro, claro, por eso digo, si invaden mi domicilio, yo te agarro a ladrillazo en la cabeza. Está, vamos de vuelta. La persona invadió su domicilio, supongo, pensó que estaba la casa vacía. Entró por la parte trasera del parque, ¿no es cierto? Usted la deja abierta para que se ventile después de comer un asado el domingo. Salió a dar una vuelta a la plaza y cuando volvió, encontró dos pibes o dos muchachos, lo que sea, entrando a su casa por la parte trasera. Cuando los tipos sientan que usted entra, salen a la carrera al fondo del paredón para saltarlo e irse. No hay agresión ahí. ¿Hubo violación de morada? Sí. ¿Hubo turbación de la propiedad? Sí. Bien. ¿Hay agresión? No, mirá, cuando sintieron que abrí la puerta salieron corriendo. ¿Y qué? ¿Los voy a cagar a tiro? ¿Me seguís? Entonces, sí, perfecto, si yo... al dedillo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está la agresión ahí? Sí, pero entraron a mi casa. Está bien, perfecto. Hay violación de domicilio, si los arrestamos es un delito menor. Ahora, si los arresto es un delito menor. ¿Por qué vos le vas a disparar? Si vos le disparás porque entraron por la parrillada de tu casa y le ponés tres tiros en el pecho cuando están a la carrera para escaparse, es homicidio. No es legítima defensa. Sí, esa parte... No, no, yo digo, si el tipo lo agarro antes que se me escape por el tapial, lo bajé... Ahí haces flagrancia, un arresto ciudadano. Llamás a la policía, lo sometés, llamás a la policía y se lo lleva. Ahora bien... Como hablábamos con Lucho, está Lucho, Lucho lo somete, que es mucho más grande que yo, Lucho lo somete. Y yo voy y le pego tres patadas en la cabeza. No, eso no. Después nos, sí, investiga, claro. Después nos investiga y dice, flaco, está bien que era tu casa, pero vos sos abogado y sos sexto dan. Y Lucho es cuarto dan de taekwondo, ¿me entendés? Y entre los dos pesan 200 kilos. Y el pibito que le reventó en la cabeza tenía 18 años y pesaba 50. No está la legítima defensa ahí. Claro, eso es una evaluación de fuerza, digamos. A lo que voy es que la legítima defensa, la legítima defensa lo que es un instituto que lo que hace es, ante una reacción violenta para repeler una agresión, las dos son violencia, la que me ejercen contra mí y la que yo ejerzo para defenderme. Bueno, esa violencia que yo ejerzo para repeler la agresión también es ilícita. Pero como me estoy defendiendo, lo estoy agrediendo, me estoy defendiendo, la justicia me exime de responsabilidad, tanto penal como civil. Ahora, si yo repelo la agresión, el tipo desiste de la agresión, se retira, huye, el nexo que me obligaba a defenderme, o que me daba el derecho a defenderme, se extinguió. Entonces yo no puedo salir a agredirlo, porque si yo lo corro, soy yo el agresor. Usted me dirá, pero Romano, emoción violenta, enojo... Sí, yo no te estoy diciendo que no. Te digo lo que es el análisis técnico. ¿Me explico? El tipo me agredió. Yo repelo la agresión. El tipo entiende que no puede conmigo. Da media vuelta y sale corriendo. Se cortó la agresión. Claro. Lo único que motivaría mi persecución... es que me hubiera sustraído algo que es de mi interés y lo quiero recuperar. Porque la ley me avala a recuperar mi patrimonio. ¿Está? Pero si el tipo corta la agresión y sale huyendo, ya no hay más agresión. Entonces, ¿de qué me voy a defender, técnicamente hablando? Okay. Si yo lo salgo a buscar y lo estoy cazando. ¿Me explico? Claro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Yo puedo salir en persecución, someterlo y entregarlo a la justicia? Sí. Lo que no puedo hacer es liquidarlo. O como dijo usted... ejecutarlo. ¿Te explico? Porque esos términos hacen que nos comamos un proceso importante. ¿Entendés? Entonces, el parámetro de la legítima defensa te da una cobertura legal importante, muy importante, pero también hay que ser coherente que no te habilita a generar un exceso o una agresión muy superior a la que estás repeliendo. Y otra cosa que puedes hacer también, con respecto a la pregunta de recién, es que yo puedo repeler la agresión y yo anticiparme a la agresión. Es decir, si se quieren meter a mi casa, yo no los dejo. No, tengo derecho a hacerlo. Depende de cómo el agresor se quiera meter a mi casa, es como yo voy a repeler la agresión. ¿Qué significa esto? Si el tipo se quiere meter a mi casa tocando timbre, no le puedo pegar tres tiros. ¿Me entendés? También se quiere meter a mi casa, quiere abusar de mis hijas, pero me toca el timbre de casa para entrar.
me le puedo pegar, agarrar la Magnum y a 5 metros tirarle un tiro al pecho. ¿Me explico? Entonces, tiene que haber un contexto donde se vea vulnerada mi derecho, mis intereses, mi propiedad, la seguridad de mi familia, para que yo evite que esa persona ingrese a mi casa. ¿Qué significa esto? Saltan los muros, rompen las puertas, rompen las ventanas, ya la agresión es inminente. Es mi casa, yo puedo responder porque es mi propiedad, el resguardo de mi intimidad y de la intimidad y la seguridad de mi familia. Ahí sí yo puedo repeler con cualquier recurso, no importa cuál. ¿Estamos? Pero ahí si va, ahí afuera, va. A eso le quería, ahí le quería decir que usted dijo que me evalúa la justicia a mí en una igualdad de fuerza o cuando tengo fuerza superada del delincuente. Ahora yo le digo, si son mucho más que yo, y como usted dijo, recurso a mi máxima capacidad, si la máxima capacidad es tener que matar a uno de ellos o dos de ellos para poder defender mi familia en mi propiedad, ¿es legal eso? Es legítima defensa. Eso, por eso quería escuchar de usted. No sería lo mismo si fuera un mano a mano. ¿Sabes qué? Vamos de vuelta. Vos me decís, es un mano a mano. ¿El artista marcial es una persona entrenada en combate? Sí. Entrena en un sistema de combate regulado. No es lo mismo el combate regulado que el combate de la calle. Esta es una gran verdad. Nadie va a parar la pelea si te caes al piso. Nadie va a parar la pelea si vos sangrás. Nadie va a parar la pelea si hay una diferencia entre los competidores muy superadora de uno hacia otro. Entonces, no va a haber un equilibrio en el combate. Va a haber un acto de supervivencia. Entonces, ¿qué pasa? Así sea un solo agresor que busque... Oh. Se quedó colgado. Lo que yo trato de evitar es proteger un bien superior a mi vida misma, que es la vida de mi familia, mi patrimonio, mis intereses y la seguridad de mi familia. Entonces, yo no voy a andar jugando si le pego poco o le pego poquitito o demasiado. No va a entrar a mi casa. Punto. ¿Entendés? No te estoy diciendo que con eso tengas que matarlo. Es decir, no va a entrar a mi casa. Si yo veo que lo puedo controlar físicamente, lo voy a controlar físicamente. Y si veo que es superador, porque el tipo mide 2 metros, pesa 120 kilos y tiene, no sé, un cuchillo, y bueno, no voy a enfrentarme a él físicamente. Le voy a pegar 3 tiros. Pablo, ¿y si está bajo los efectos? Si está bajo los efectos de algún narcótico estupefaciente que no lo hace sentir el dolor o que le da mayor capacidad física, ¿eso también se toma en cuenta a la hora de defendernos de esa agresión? Sí. Bien, perfecto. Se tienen en cuenta. Se nos está yendo, Pablo, lamentablemente. Me parece que se le entrecorta mucho. O sea, se estará quedando sin batería. Sí, se nos está entrecortando. A ver, Pablo. Sí. Se cortó un poquito ahí. Sí, ahí vamos de vuelta. Ahí vamos. Arranque nomás, doctor. No escuché la pregunta, por eso. No, estábamos con el tema de los estupefacientes y si nos defendemos, porque hablamos de un chico de, vamos a ponerle 50 kilos, sí, pero un chico de 50 kilos que está bajo los efectos de un narcótico o de un estupefaciente, muchas veces no siente el dolor, tiene una fuerza desmedida. Entonces te preguntaba si esas cosas también se tomaban en cuenta a la hora de estar con alguien de la mitad de mi peso, vamos a ponerlo. Se toman en cuenta un montón de factores, dentro de ese caso en particular, que se va a tomar en cuenta. La pérdida de control cognitivo que tiene el agresor, primero. Pero también se va a tomar en cuenta que esa persona, si constituye con su accionar un riesgo para terceras personas, tu capacidad de repeler la agresión está habilitada. Ahora, si el pibe está totalmente bajo efectos estupefacientes y se cae para un lado y para el otro, no tiene dominio del cuerpo, ¿me entiendes? No te va a justificar la agresión, porque el pibe no puede controlar su cuerpo. ¿Me explico? Ahora, si el tipo, bajo los efectos estupefacientes, se pone extremadamente agresivo y genera un estado de riesgo cierto y grave para con vos, tus bienes o tu familia, sí vas a poder repeler la agresión.
Ahora, si el pibe se está pasado de merca y se cae doblado, ¿qué vas a hacer? ¿Entendés? Por eso te digo, siempre tenés que evaluar el caso en concreto. Supongamos que el pibe diga, yo quiero entrar al baño de tu casa, yo quiero entrar al baño de tu casa porque estoy descompuesto. Y tal que se cae a pedazo el pibe. No le vas a partir un palo en la cabeza porque quiera entrar al baño de tu casa. ¿Me explico? Ahora, entran a tu casa totalmente drogados, violentos, rompen todo, le pegan a todo, amenazan la integridad de tu familia, no tenés libertad, ahí tenés libertad de acción. Si fuera una persona con problemas psiquiátricos, ¿también va en el mismo caso? Sí, pasa nosotros que no somos médicos para evaluarlo, por eso te digo. Yo ahí, claro, pasa que vos no tenés ahí la capa. Pasa que es así, supongamos. Se te mete una persona con discapacidad mental en tu casa, totalmente, es decir, habiendo cortado el efecto de sumisión que ejerce la medicación. ¿Está? Al contrario, está disparado porque se le fue el efecto de la medicación. Está como que esa abstinencia que le agarra cuando se le va el efecto. Está súper violento. Vos podés repeler la agresión. Nadie te dice que... Después tendrás que demostrar que el tipo está totalmente agresivo. Ahora, si el pibe está extasiado por la falta de medicación, está con ese síndrome de abstinencia por la falta de medicación y le pega piñas a la pared, bueno, vos no le vas a pegar dos tiros. ¿Entendés? Seguro que no. Bueno, bien, a eso es lo que vos a hacer. Lo que corresponde es sacar a tu familia, porque también está la otra. Es decir, una cosa es absorber la situación, encarar la situación e intentar repelerla, y otra cosa es salirse de la situación, que es lo que uno recomienda. Es decir, esta persona enferma entra en mi casa, yo veo que es una persona de riesgo porque está bajo los efectos de la abstinencia. Yo lo que hago es sacar a mi familia primero. ¿Me entendés? Y luego veo si puedo resolver la situación. Sería irresponsable o ingenuo de mi parte intentar resolverlo con mi familia ahí adentro, por decirte un ejemplo. Yo digo que cada situación obedece a un análisis, a un criterio razonable en concreto, ¿no es cierto? El tipo está extasiado, está drogado, está alcoholizado, listo. ¿Genera un riesgo cierto y grave? Sí, si yo dejo a mi familia ahí, sí. Si yo la saco de ahí, la traigo de ahí, ¿no es cierto? Capaz que no se justifica ejercer violencia sobre la persona. O sea, si yo tengo la vía de escape libre para sacar a mi familia de eso, ya no es necesaria la agresión, eso es lo que estás diciendo vos. Claro, porque vos tenés que... No toda situación se resuelve con agresión. Seguro. Esa también es una gran verdad. Entonces, el tipo, un pibito viene, no sé, ahí hoy por hoy la droga es un flagelo que lamentablemente no tiene ya parámetros de edades, ni de cultura, ni de clases sociales. Ni religiosa, ni política, ni de colores, ni de nada. Hoy por hoy un pibe viene extasiado por la droga, capaz que tiene 14 años y el pibe es agresivo por la abstinencia, porque se le fue el efecto o porque está pasado, ¿no es cierto? Entonces, quizás uno puede resolver la situación extrayéndose de la situación. Si agarras a tu familia, vámonos, ¿entendés? Y te vas del lugar. Obviamente, si el tipo ingresa a tu casa, ya es toda una situación totalmente distinta, que se llama privilegiada, y vos podés resolver como vos quieras. Pero también hay que analizar, si el pibe que entra a tu casa porque dejaste la puerta abierta y está descompuesto, y está drogado, y el tipo está violento porque está drogado, no porque sea una persona que tenga intención de lastimarte. Entonces, ¿qué pasa? Tampoco lo vas a justiciar cuando puedes resolver de otra manera. Ahora bien, obviamente, se te mete media banda de aldosivi a tu casa, pasado de merca, y no, es obvio que no vas a limitar. Pablo, bueno, Pablo, acá le quiero leer un par de mensajes porque ya se nos acaba el tiempo. Me gustaría, ya que están la gente acá en el chat consultándole a usted, que hacerlo partícipe. Dice Maximiliano Melchor, si no mal entiendo, someter un ataque con una palanca es legítima defensa, pero si ya lo tenés dominado y terminás rompiéndole el brazo, ¿se tomaría como un exceso de defensa al retenerlo? Sí, si ya lo tenés dominado, no hace falta que le rompas nada. Ahora bien, si consecuencia de la dominación se le rompe el brazo, es otra cosa distinta. Son dos tiempos distintos, ¿tá? Es decir, eso también se evalúa. Supongamos que el tipo viene, yo le hago una llave, lo llevo al piso, lo sometí. Ya está, el tipo no puede hacer más nada. Ahora, si yo después, una vez sometido el tipo, le disloco el brazo, le quiebro el brazo o lo lesiono, sí, ya hay un exceso. Esta es la realidad.
Lo que pasa es que es una línea muy delgada. Si el tipo quiere salir en fuga, sí, y para en su desesperación sigue tirando y se autolesiona, ¿no? Creo que también ellos juegan con la legalidad ahí. En realidad no es que juegan con la legalidad. El delincuente quiere escaparse, porque el delincuente lo que más tiene miedo de perder es la libertad. ¿Me explico? Ni siquiera la vida. A diferencia nuestra, que uno preserva su vida, el delincuente lo que no quiere es perder la libertad. Porque ya tuvo la experiencia de estar detenido, sabe lo que es estar privado de la libertad, sabe lo que son las cárceles de Argentina. Es decir, es un tema complejo. Entonces el tipo lo que va a querer es profugarse, porque no va a querer volver a la cárcel. Y lo que va a querer hacer es escaparse. Esta es la realidad. Quizás usted me dice, mire, Pablo, yo lo sometí, no lo quise dejar de escapar, y de repente el tipo, en un intento de escaparse, forcejeamos de más y se quebró el brazo. Eso va a estar dentro de lo que era legítima defensa. Distinto es si tenés la mala suerte de que lo sometiste, y como te decía hoy, viene un amigo tuyo exaltado por la situación y le patea la cabeza y lo mató. Claro, no, lamentablemente, sí, se entiende perfectamente. Lo comemos un proceso por homicidio. Bien, la última preguntita, dice Maximiliano. Si alguien me apunta con un arma de fuego o un arma blanca, yo soy la víctima. Y si lo desarmo, ¿paso a ser el atacante y el otro la víctima? No. Ahí, vamos de vuelta. Viene una persona a agredirte, a robarte, con un arma blanca. El arma blanca es mucho más peligrosa que el arma de fuego. O un arma de fuego, y la realidad es que vos tenés la total libertad para defenderte. Ahora bien, si en tu habilidad lográs sustraerle el arma al tipo, sustraerle el arma blanca o sustraerle el arma de fuego, y la agresión del tipo continúa, yo me puedo seguir defendiendo. Es más, puedo utilizar el arma que le sustraje para defenderme, porque la agresión del tipo continuó. Ahora, si yo tengo en la aplicación de mi habilidad, tengo la posibilidad de sustraerle la herramienta de ataque, ya sea un arma blanca, un arma de fuego, el ladrón se da cuenta de que queda desarmado y sale en fuga, no puedo yo ir a matarlo. Está bien. Es perfecto. Se tiene muy bien. Bueno, yo le estoy enormemente agradecido. La verdad, esto da, pero tranquilo, para hacer una jornada con una auditoría, porque es la cantidad de preguntas que se me estallan en la cabeza para la comprensión. Y después largarlo en la enseñanza de... Lucho, disculpe. Bueno, Luciano se retira porque tiene un problemita familiar. Nos vemos, Luciano. Buenas noches. Estamos en contacto. Chao, Lucho. Saludos a la familia y dale, anda a ver la nena. Muchísimas gracias, Pablo. Estamos en contacto. Y bueno, la idea por ahí es esto de empezar a desanar de otra manera y la comprensión de la defensa personal. También hay que hacerle un ejercicio diario el pensamiento. Porque en un momento de estrés, cuando el otro que me viene a atacar está con un nivel de adrenalítico, con una mentalidad asesina, y yo estoy papando mosca y me excedo, es muy jodido conflictar o tener que reaccionar pensando si no tengo el ejercicio entre lo legal y lo ilegal. Es que en realidad, yo en mi opinión personal, creo que no hay forma de prepararse para una situación tan extrema. Sí hay que tener en claro determinados parámetros. Que si la persona que agrede cesa en la agresión y comienza un proceso de huida, no tengo por qué ajusticiarlo, porque ahí sí me voy a meter en un problema. Si la persona que me agrede en una condición que su agresión no puede generarme ningún daño, tampoco puedo repeler con una agresión superior. Porque si yo sé que un pibe, supongamos, de 13 años me quiere agredir porque estaba bajo los efectos de una droga, yo que tengo 30 años de entrenamiento en esto, quizás entienda que ese pibe no puede hacerme daño. Entonces no tiene sentido que yo le rompa la cabeza. ¿Me explico? Claro, entonces, como fue el caso de Checopar. El caso de Checopar fue un caso muy complejo. Yo ahí tengo mi criterio personal, es que las fuerzas de seguridad, para mí, no ejercen legítima defensa.
ejercen función de seguridad, son dos cosas distintas, ¿entendés? Entonces, no puede el oficial de policía que está obligado, porque yo no estoy obligado a intervenir, es decir, yo tengo el derecho de defenderme, pero si quiero no me defiendo, me allano a la situación, le entrego lo que el delincuente quiere y trato de que la situación se extinga. No tengo la obligación de trenzarme con el agresor, ¿estamos? El policía tiene la obligación de intervenir. Entonces, si el policía tiene la obligación de intervenir en razón de su función pública como autoridad en materia de seguridad, yo no puedo hablar de legítima defensa. Para mí es una aberración de nuestro sistema, ¿me entendés? Porque el policía tiene sí o sí la obligación de intervenir y hacer cesar un hecho delictivo o una situación de riesgo y resguardar. Claro, pero el Checopar, al ver que el delincuente asesinaba a este turista, está obligado a entrar en persecución. Fue a la ejecución. Lo perdí. Bueno, lo perdimos. Bueno, continuamos entonces. Bien, se nos colgó, se nos cayó. Vamos entonces a aprovechar. Ahí está, ahí volvió. Sí, yo te decía de que Checopar vio que como en defensa de un turista apuñala, sale a la huida el delincuente y él va a la cacería o a la detención buscándolo en donde lo ejecuta. En realidad no hay una ejecución, porque es lo que yo tengo entendido de la investigación es que él hace disparos de advertencia. Dicho y hecho, el disparo que genera el fallecimiento del delincuente rebota en el piso. No es que es un disparo directo, primer bien. Punto. Segundo punto, no estamos hablando de una cacería, porque el Bueno, vamos a continuar entonces, Fernando, continuamos con el programa. Muy bien, se nos cayó. Bueno, tremendo la participación del invitado Pablo Romano en Derecho Penal. Seguramente va a tener otra actividad. ¿Volvió? Bueno, empecé. Diga, sáquelo. Vamos a cerrar, vamos a saludarlo ya. Bueno, Pablo, nos quedó chico el programa, impresionante. Yo estoy de mil amores agradecido. Te vamos a estar invitando. Gracias por apoyarlo a Luciano. Y bueno, la verdad, a mí me encantó. A mí me encantan estos temas porque sabemos muchas técnicas, muchas patadas, mucho entrenamiento, mucho aeróbico, pero la parte legal es bueno instruirla y que esa vertiente caiga al alumnado para que vaya formándose académicamente. Bien, yo nada, agradecido a Luciano por la invitación, un gusto haberlo conocido. Se hizo una charla muy amena, es un tema muy rico, uno puede hablar días de esto, no, es más, no tocamos el tema de lo que era el uso de armas de fuego, que era un tema que Luciano me había pedido que desarrollara, pero bueno, lo que era el tema de la legítima defensa con el arma de fuego, la tenencia, la aportación, la diferencia, ¿no es cierto? Pero no va a faltar oportunidad cuando quieran, me avisan. No va a faltar oportunidad, estoy seguro que, bueno, vamos descubriendo nuevas metas con Luciano, que son de aporte, ¿no? Siempre buscamos material que sume y personas que sumen a todo el ámbito en general, no a una actividad específica, y esto es algo ciudadano muy útil para todas las actividades deportivas y artes marciales y vida civil común. Te reitero el agradecimiento por la invitación y ojalá nos veamos pronto. Hasta luego. Bueno, continuamos con el programa. ¿Cuánto me queda? 15 minutitos. 15 minutitos. 15 minutitos que los voy a aprovechar para mí. Bueno, Luciano tenía la nena con fiebre, levantó en fiebre y se tenía que retirar, ¿no? Y bueno, quería aprovechar un caso que me pasó en lo personal con el maestro Lámpara González. Es una persona que yo respeto y admiro como persona por el trato conmigo y la gente de mi entorno.
de hace muchísimos años, muchísimos años. Entonces, días pasados tuvimos un entrecruce en el cual excedí mi forma de expresión y creo que este es un buen momento para pedirle el mayor de los respetos a un maestro de su envergadura, y no son por su envergadura, porque yo respeto a todo el mundo por igual, no importa quién sea. Porque simplemente no se lo merecía, creo que me excedí, creo que tuve una semana complicada en lo laboral, de algunas cosas que por ahí pasan y no me gustan, y uno ya se hace viejo y cascarrabia, y no le mira las tiras al otro, ni el pedrigue, ni el tigraje. Uno muerde. Y Lámpara no se merecía que, bajo ningún punto de vista, que yo me exprese de esa manera, y le pido el mayor de los con el mayor de los respetos, les pido mi disculpa, sabe de mi cariño y mi respeto de todo, de tantos años. De mi parte va a seguir igual. Espero que sepa entender que somos humanos, que estamos en situación de estrés grave, importante, y que a veces cometemos errores porque somos humanos, ¿no? Y bueno, entre esa humanidad, uno de mis mayores defectos es que cuando hay algo que me molesta, a veces no realizo bien el reclamo de la manera correcta, y para no decir que soy muy calentón. Entonces, él no tiene nada que ver con esa situación, y bueno, sin embargo, bueno, como se habló, me expresé de manera incorrecta e indebida, y yo le pido, por el cariño que le tengo nada más, porque no hay intereses económicos, ni personales, de ninguna, ni político, ni de ninguna índole. Simplemente al ser humano que es, el mayor de los respetos y las consideraciones. Le agradezco a Richard. Sí, Richard, sabíamos que se estaba entrecortando, al doctor. Bueno, bienvenido a todos los que se sumaron a la transmisión. Maximiliano Melchor, bueno, se te leyeron tus preguntas, como a Daniel. Bueno, nos queda a comunicarle que comienzan de vuelta los entrenamientos máster. ¿Nos queda para ver un videito de los entrenamientos máster? Sí, vamos a ver para que vean los entrenamientos máster, de que se consta de la convocatoria de instructores de elite y de no, o de la vieja escuela, para mayores de 30, el grueso, para entrenar en una localidad que se designe por la comodidad. Hoy tenemos que buscar ámbitos grandes y se realizan jornadas como esta. Sí, perfecto.
posibilidades de mi fondo video. Y acá estamos, continuamos. Esa fue una clase de máster que habíamos hecho en la localidad de Temperley, donde casualmente estaba el maestro en Lámpara, donde él tuvo la honorabilidad. Lo habíamos invitado, que si quería dar la clase, dijo, no muchacho, denla a ustedes. Y le dimos, creo que ese domingo dio Reynoso, y yo dimos la clase de los máster. Pero bueno, acá cualquiera puede dar la clase, cualquier profesional puede dar la clase a los máster. Tiene que ser profesional, obviamente. Y bueno, ha estado Francolini al frente de las clases, Ricardo Pupo, y el maestro Iván Roja. Es muy fantástica. No es federativa, no se cobran, son gratuitas. Duran 2 horas, se realiza en un lugar establecido y seguramente ahora con todos los protocolos del caso. Y bueno, es una maravillosa jornada que se realizará el día domingo 22, si no me equivoco, entre las 15 y las 16 horas. El lugar está a designar, pero es para ir diciendo que los máster volvemos a tomar el ritmo de práctica, como siempre se tomó en esta etapa pandémica, con los cuidados del caso, con todo lo que pueda hacer. Bueno, yo le quiero aprovechar, saludar a la hija de Luciano, que se establezca bien, tiene un piquito de fiebre, a Natalia, a Richard Dravenche, a Rodolfo, a Fontela de Corriente, a Miguel Ramos, Berta Sosa, mi vieja, a Víctor Ramos y Kevin Ramos y Sebastián Ramos, que son mis hijos, Cristina Rivera, como mi hija de la vida, que me dio, que no tuve, que es una sargenta más dura que yo, y es una de las precursoras de Pasión por el Taekwondo a mi lado. Agradecerle a todo Rubén Cabrera, que se ha sumado a la transmisión, a toda la gente que ha estado participando y apoyándonos en esto que es Pasión por el Taekwondo y las artes marciales. Esperamos tratar haber sumado algo académico el día de hoy. Podríamos haberle traído más deporte, más olímpico, más Tokio, más federativo, más jornada de capacitación. Nos pareció útil, nos pareció muy interesante. Y es más, me gustó tanto que vamos a ver si buscaremos algún tema para no irnos por las ramas e ir tratándolo por bloque y por tema cada vez que lo entrevistemos al doctor Pablo Romano, ya que se ha brindado a colaborar en brindar estas consultas. Así que ya estamos para irnos. Bueno, esto fue todo por hoy. Este es nuestro humilde trabajo, nuestro aporte. Buena semana, nos vemos. Nos pueden ver repetir. Dejamos el link en nuestra página o por vivotv.com, que repite al mediodía. De esta manera llegamos a más de 40.000 personas en las redes sociales. Muchísimas gracias a todos, absolutamente a todos. Nos vemos el miércoles que viene por más Pasión por el Taekwondo y las artes marciales. Chao.